días o casi buenas tardes. Que es un verdadero placer estar aquí en esta nueva rueda de prensa del Festival y Campus de Ingenio, que ya llevamos la 27ª edición del Festival Internacional y novena del Campus de Etnografía y Folclore. Voy a dar la palabra en primer lugar a David Castellano, que es el director del festival y a persona conocida en estos lares y en estos menesteres. David, cuando quieras. Sí, hola. Muy buenos días. Gracias. Autoridades, señoras, señores, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación al motivo que nos convoca, que es la presentación de la 27ª edición del Festival Internacional de Folclore, Muestra Solidaria de los Pueblos. La verdad que la alegría es doblemente mayor, si me permite la redundancia, porque nos ayuda a divulgar este evento, que es fruto del trabajo de una serie de voluntarios, de jóvenes, altruistas, con mucha ilusión, y una de sus principales alegrías es que no solo se difunda, sino que las personas que quieran y puedan, pues lo disfrute. Hace ya 2 años que llevamos también celebrándolo, no de forma presencial, pero sí de forma telemática, y para ello también tenemos que poner en valor el trabajo, el esfuerzo, el conocimiento, principalmente de los jóvenes, porque hemos tenido que retroalimentarnos y poder celebrar con la misma calidad y cantidad de actividades a que estamos acostumbrados, ya no solo para Canarias, sino para el resto del mundo. Fue en 1990, bien digo, 6 años antes de que viera la luz, cuando nos planteamos el proyecto y demás, que incluso pues también debatíamos que llegaría el momento que tendríamos que cambiar las estrategias, los contenidos, los objetivos, pero tristemente el tiempo pasa inexorablemente y los objetivos siguen tan vigentes como el primer día, por problemas de todos conocidos, las migraciones, problemas bélicos, la poca solidaridad ya no solo entre las personas sino entre los pueblos. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando por favorecer el intercambio cultural entre los pueblos, que luego brevemente explicaré, por lo menos para nosotros, por qué es tan importante, el atender la diversidad cultural, la creatividad artística, el respeto a las personas, tan importante para el sosiego y la paz. Y bueno, esto es a grosso modo y de forma muy sucinta cómo queda justificado lo que es la vigencia del festival y sus objetivos. Pero toda esta estructura se sustenta en un binomio, soportado por 2 baluartes muy importantes, como es el Campus de Etnografía y Folclore de Canarias, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde no escatimamos esfuerzo para agradecerle los esfuerzos que realiza para que lleven a cabo, dirigido por Yerey Rodríguez, y se ha convertido por derecho propio en un referente patrimonial importantísimo, que ha hecho posible una cohesión sociocultural, ha servido de fuente de investigación principalmente para los jóvenes, pero también ha investido y ha puesto en valor esos hechos, costumbres, tradiciones que conforman nuestra seña identitaria. Pero además ha ido más allá y ha servido de nexo, abrazando otras culturas que nos llega desde lugares recónditos de nuestro planeta. El otro soporte importantísimo es la gran cantidad de actividades que se desarrolla a su aire del festival, por el que fuimos distinguidos por la UNESCO en el 2018, al que pertenecemos a través de SIOS España. Y era precisamente porque hay muchos sociólogos, entre otros el sueco Bertor, que dice que los países buscan su afinidad, su nexo, pues por razones geopolíticas, geoestratégicas, socioeconómicas, etcétera. Lo que verdaderamente subyace en este festival, en este encuentro, es que esas culturas tan lejanas que nos llegan, nos transmite su magisterio a través de la música, el canto, el baile, pero sobre todo eso que realmente desconocemos, sus características, sus singularidades, nos lo transmite también a través de las actividades que organizamos, de carácter lúdico, recreativas, culturales, deportivas, sociales, gastronómicas. Y eso es importantísimo porque una vez que la conocemos, la aceptamos y la respetamos, y ellos la nuestra, ya entramos en un clima de confraternización, de amistad, de solidaridad. Por ello siempre nos preocupamos de tener un programa variado. Este año, por ejemplo, hemos tenido que prescindir de algunas actividades importantes donde más personas se concentraban, pero exclusivamente por recomendación de los servicios de protección. Pero esperamos y deseamos retomarlo el próximo año. Pero ya en esta edición empezamos hoy, esta tarde, con la inauguración de las exposiciones desde el Centro Federico García Lorca. El próximo domingo por la noche, desde el mismo centro, habrá una actuación de percusionistas, el errante holandés. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
Luego, la semana del 11 al 15, tenemos el campus de etnografía y folclore de Canarias, reitero, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y este año le haremos un guiño especial a la isla de La Palma. Luego, el sábado por la mañana, el día 16, desde la Plaza de la Candelaria, tenemos una clase magistral de repostería palmera a cargo del chef Serafín Romero, con una posterior degustación. Este mismo sábado por la noche, desde el Federico García Lorca, habrá una actuación denominada Ocho Islas en Cinco Cuerdas, y el domingo, día 17, en la Plaza de la Candelaria, la Fiesta Infantil de las Tradiciones. Ya luego, la semana del 19 al 24, es cuando ya podemos disfrutar de ese colorido exotismo que nos traen los bailes del exterior, que nos llega desde Bulgaria, desde México, desde Lola Torres de Jaén, dos grupos de La Palma por ese guiño especial que antes les comentaba, como es Aduare y Nambroque, y por supuesto los grupos anfitriones de la Vía de Ingenio. Ahí tendremos pasacalles, actuaciones, teatro y también los museos vivos, la clausura, la misa internacional, y ya tan solo en la clausura, como obertura, haremos un simulacro de la fiesta de los indianos, donde nos visitará el señor Víctor Medina, más conocido coloquialmente como Sosó o popularmente o artísticamente como la Negra Tomás. Sinceramente, si hubiésemos visto el menor atisbo este año por parte de las autoridades políticas, académicas, empresariales, también el voluntariado, la ciudadanía en general, algún tipo de gana, desánimo, la verdad que era el año perfecto para dejar de hacerlo, porque parece que casi todo está justificado con la pandemia. Pero sinceramente, solamente hemos visto complicidad y sensibilidad para con este proyecto. Y eso es lo que nos ha animado a seguir adelante, a sacar el festival de nuevo a la calle, a los corazones de las personas que quieran disfrutarlo, para poner un poquito de ánimo e ilusión en este tiempo que acontece. Por mi parte, no creo que me quede nada más, pero si no, al final de la misma, pues estaré a su disposición. Muchas gracias por su atención y muy buenos días. Muchas gracias, don David. A continuación, me complace dar la palabra a don Ciprián Rivas, que es director general de Promoción Turística del Ayuntamiento del Gobierno de Canarias. Amigo Ciprián, muchas gracias por unirte a este acto también. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, presidente del Cabildo. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, presidente del Cuerpo de Finanzas. Realmente, el Gobierno de Canarias tenía que estar aquí, apoyando este tipo de acciones, que son acciones culturales y que convocan, además, otro tipo de movimiento, ¿no? Es decir, el binomio cultura y paz es uno de los binomios que debería de estar en la universalidad en estos momentos. Hablar de cultura es hablar prácticamente de paz, y hablar de paz es hablar de alimentación a través de la cultura. Por lo tanto, los gobiernos tenemos esa función, la función de potenciar la cultura para llegar a la paz, para mantener el conocimiento. Si vemos las diferentes actividades que se van a realizar en la Viña de Ingenio, realmente lo que estamos viendo también es un factor importante a tener en cuenta, que es la descentralización de la cultura. Y la descentralización de la cultura es algo que va también muy ligado a la identidad de los pueblos. Por lo tanto, hablar de folclore, hablar de etnografía, hablar de cultura y hablar de paz son ese tipo de movimientos que van unidos también a la universalidad. Y no nos olvidemos que la universalidad tiene que ver mucho con universidad. Por lo tanto, estar en este recinto donde es el fundamento del conocimiento y la sabiduría, creo que es la parte más fundamental y más justificada para que tenga la presentación este acto. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haber invitado al Gobierno de Canarias a esta rueda de prensa. Muchísimas gracias, director general. A continuación tiene la palabra la alcaldesa de Ingenio, doña Ana Hernández Rodríguez. Alcaldesa, muchas gracias. Como siempre, es un placer trabajar codo a codo con tu ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, primero que nada, a ti en persona, a la universidad, por abrirnos de nuevo las puertas para presentar una vez más, y esta vez sí que con más alegría, incluso si cabe, que el año anterior, nuestro Festival Internacional de Folclore, porque se hace de nuevo en las calles, y eso para el municipio de Ingenio es algo que necesitábamos que se hiciera, no solo queríamos, sino que se necesitaba para tener esa complicidad con la población que se vuelca
totalmente en este sentido hacia este festival en concreto, pero sobre todo también hay que, en este caso, agradecer y agradecer que nos hayan recibido de nuevo en esta casa. Son muchos los países que a lo largo de estos 17 años nos han visitado en el marco de este festival, y todos ellos se han convertido en embajadores de ingenio y de Canarias, y seguro que han llevado el mensaje de tolerancia, de respeto y la importancia que tiene la interculturalidad, en un mundo que no para de mezclarse. No ocultamos nuestra alegría, como decía antes, por celebrar este año el Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio en las calles, de disfrutar de la música, de las danzas, de los coloridos trajes tradicionales, del bullicio de la gente, sus aplausos, porque esa es la forma de vivir el festival, la que le da sentido a que lleve tanto tiempo, aunque también con mucho trabajo. Nuestro municipio es una referencia en Canarias por la labor que hace en defensa de las tradiciones. Son las raíces culturales fuertes las que nos hacen avanzar como sociedad comprometida con un pasado y también con su desarrollo. Quiero agradecer además la labor que hace Coros y Danzas de Ingenio. Este festival tiene una seña de identidad que se llama Coros y Danzas de Ingenio, aunque también el ayuntamiento aporta bastante en este festival. Y sobre todo quiero agradecer a los voluntarios y voluntarias, a estos chicos y chicas que nos acompañan hoy, que son parte del elenco que tiene Coros y Danza, pero a todos y cada uno de los que no se encuentran hoy aquí, pero que sin dudarlo se prestan a estar casi 15 días, incluso cogiendo sus vacaciones en algunos casos, para dedicarlo exclusivamente al Festival Internacional. A ellos, a los voluntarios y voluntarias, quiero hacerle esta mención especial de agradecimiento. Y, por supuesto, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria, que siempre ha estado ahí y que siempre nos ha abierto las puertas. Hoy se tienen una exposición en esa Casa Palacio de todas las caras del festival, y les invito también a que puedan ir a visitarla. Y cómo no, a las empresas colaboradoras que permiten un año más tengamos festival. Este año, sin las limitaciones de los años anteriores debido a la dificultad de la pandemia que todos conocemos, pero también tenemos que decir, vamos a hacerlo con prudencia y con responsabilidad, y por lo tanto nuestro festival este año quizás tenga un poquito menos de grupos, pero la intensidad con el que se va a realizar es sin duda tan importante o más que en años anteriores. El Festival de Folclore de la Villa de Ingenio solo quiere contagiar solidaridad, igualdad, diversidad y la defensa de la cultura e identidad de nuestros pueblos. Muchas gracias, como digo, a todos y cada uno de ustedes, y en concreto a Coros y Danzas de Ingenio. Muchísimas gracias, alcaldesa, y obviamente hablar de cultura en Gran Canaria y hablar de patrimonio es hablar del Cabildo de Gran Canaria y más que nunca de su actual presidente, a quien hoy doy la palabra. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado rector. Un placer compartir este acto. Alcaldesa, director general, director del festival, medio de comunicación, voluntario, personas que nos acompañan. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por permitirme compartir este acto con ustedes. No puede estar el compañero consejero responsable del área de turismo porque coincidía con otro acto, le hubiese gustado estar, y para nosotros, desde luego, para el Cabildo de Gran Canaria, un compromiso y una reafirmación de esos valores que comentaba el rector. Ingenio es una villa que mima esos valores, la memoria, la historia, el patrimonio, la cultura, la identidad de su municipio. Y a mí me parece que ahí destacan sobre todo ello, ¿no?, lo que hace, lo que vela por la artesanía y también por la música y la danza. Y con este mundo de globalizado, donde nos llega desde el exterior y de manera masiva, ¿no?, otro tipo de mensajes en torno a la cultura y a los valores,
yo creo que es muy importante que se trabaje en afianzar, en divulgar, en potenciar, en investigar, en trasladar a las nuevas generaciones lo que los negaron nuestros mayores, por lo tanto lo que conforman nuestra manera de ser, nuestra manera de construir un futuro de manera cohesionada. Por lo tanto, yo tengo como Cabildo de Gran Canaria, desde luego, que reconocer, alabar y apoyar, mostrar el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a estas iniciativas y a otras que se desarrollan en el municipio con el que vamos a seguir colaborando. Yo creo que en esto, lo decía la alcaldesa, tiene bastante que ver coros y danza de ingenio, tiene que ver también David Castellano, porque es su director, es un hombre además que tiene un amplio bagaje cultural en torno a lo que debemos defender como pueblo. Y, bueno, de hecho, el Cabildo de Gran Canaria a los dos los ha reconocido con el Roque Nublo, ¿no?, a la Corregidanza y también a David. El Cabildo de Gran Canaria también está apoyando un trabajo que me parece absolutamente necesario, que se debería realizar en todos los municipios, y es ese inventario del patrimonio inmaterial de la villa, ¿no? Es absolutamente necesario que tengamos muy claro y que no permitamos que caigan en el olvido esos cimientos que son los que nos permiten, esas raíces que nos permiten afianzar este árbol de futuro para nuestra isla. Nada, insistir en que el Cabildo de Gran Canaria va a seguir apoyando esta iniciativa y otras iniciativas que nazcan desde este marco, que, como decía el director general también, yo creo que visibilizar en estos momentos en Gran Canaria, en un municipio como el de Ingenio, un encuentro entre culturas, es de alguna manera también hacer visible que los pueblos se desarrollan, que los pueblos crecen afianzados en una cultura de paz. Y hoy estamos en un mundo de confrontaciones, prácticamente hay una confrontación mundial entre las democracias y los autoritarismos, y eso solo se puede vencer desde los encuentros, desde la paz, de la solidaridad, desde este marco, desde marcos como este que crea el Ayuntamiento de Ingenio, porque yo decía que tiene que ver con coros y danza, tiene que ver con David, tiene que ver con el Ayuntamiento de Ingenio, porque sin la colaboración del Ayuntamiento, desde luego, no sería posible la implicación, y por lo tanto, yo creo que no me queda sino alabar, reconocer y felicitar por esta iniciativa que tiene en estos momentos, vuelvo a retomar la idea de la confrontación mundial entre democracia y autoritarismo, tiene más sentido que nunca espacios y encuentros como este. Muchísimas gracias y que salga todo muy bien. Gracias, señor presidente, alcaldesa, director general, director del campus, de las jornadas. Excuso la presencia de Yeray Rodríguez Quintana, a quien yo habría pedido una décima para terminar el acto, pero no ha podido reunirse hoy con nosotros. La verdad es que el año pasado ya decía que los que de alguna forma nos dedicamos al mundo de la cultura conocemos perfectamente la dificultad de poner en marcha iniciativas como esta. Iniciativas culturales que cuenten con un apoyo institucional. El gobierno, por supuesto, impulsado por el gobierno de Ingenio en este caso, pero con el apoyo del gobierno de la isla de Gran Canaria y del gobierno de Canarias. Y con impacto social, con impacto en las calles. Pero el hecho de ponerla en marcha es difícil, pero darle continuidad es muchísimo más, ¿no? Con un recorrido temporal pleno de resultados como tiene este festival, que ha llegado a la 27ª edición, Festival Internacional de Folclore, y una novena del Campus de Etnografía y Folclore. Esto casi es como un milagro en los tiempos que corren, ¿no? Un milagro que pues todos hemos hecho posible, en primer lugar el ayuntamiento, la alcaldesa, su director, y que se ha tenido que vencer pandemias, problemas de todo tipo,
Ya recordaba el año pasado también que empezábamos a normalizarnos y creíamos que esto ya estaba vencido, el virus, pero aún teníamos unas ciertas precauciones. Hoy todavía no hemos vencido el virus está entre nosotros y lo seguirá y por tanto tenemos que normalizar, pero siempre con unas ciertas precauciones. La conferencia inaugural este año la impartirá la vicerrectora Cristina Roca González, que es vicerrectora de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus, sobre la Bahía de Gando y su importancia en el desarrollo del sureste de Gran Canaria. Hoy nos acompaña también el vicerrector de Internalización, Jim Taira, a quien agradezco su presencia. Yo el año pasado hablé sobre el patrimonio inmaterial unido al folclore y unido a la alimentación, cómo las celebraciones, los rituales, las fiestas también constituyen una parte de nuestro patrimonio inmaterial y detrás de una fiesta del almendro, de la vendimia, siempre hay un folclore y unas danzas muy características en cada zona, ¿no? Nuestras organizaciones tenemos que estar atentas a estos factores de cambio que afectan a su funcionamiento y la universidad muchísimo más si cabe para adaptarse al entorno, porque tiene no solo que adaptarse, sino tener la obligación de transformarlo. Nuestro lema, nuevo lema de la universidad es formar, pensar y transformar. Formar, pensar y transformar. De hecho, nuestro plan estratégico 2022-26 da buena cuenta de ello y recoge actividades como la que hoy nos congrega aquí en el lugar destacado que le corresponde. Asumiendo las nuevas misiones, las universidades no solo contribuirán a desarrollar una economía más competitiva en el área de la sociedad del conocimiento mediante el incremento de capital humano y tecnológico, sino que contribuirán a lograr una sociedad más justa, con más opciones de empleo estable y cualificado, con mayor responsabilidad social, más calidad democrática y mayor concienciación medioambiental. Estas nuevas misiones son transferencia de conocimiento al tejido productivo, la inserción laboral y el fomento del espíritu emprendedor, la movilidad internacional, la divulgación científica, la formación permanente a lo largo de toda la vida y el liderazgo social. Como muy bien sabemos, el Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio nació en 1996 por iniciativa de la Asociación Cultura, Coros y Danzas de Ingenio, la cual es socio de pleno derecho del CIOF España, organismo dependiente de la UNESCO, y por ende cuenta entre sus principales objetivos el trabajar para salvaguardar, promocionar y difundir la cultura tradicional y popular, favorecer el intercambio cultural entre los pueblos del mundo, fomentar la creatividad artística atendiendo al respeto a las personas y a la diversidad cultural, rescatar, conservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos del mundo, situar la imagen de Ingenio, de Gran Canaria y de Canarias como pebetero de la cultura popular en el resto del mundo. Nada más y nada menos, ¿no? El Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio se celebra durante las últimas semanas de julio y está centrada en dos secciones, como saben. Empieza el día 11, las jornadas etnográficas, hoy denominadas Campus de Etnografía y Folclore por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el festival propiamente dicho. Una gran iniciativa del Ayuntamiento de Ingenio, impulsado por su alcaldesa con mayor tensión y mayor tesón que nunca, porque ha habido muchas dificultades durante la pandemia, sobre todo para atraer grupos de otras partes del mundo. Y, por supuesto, con el siempre apoyo del Cabildo de Gran Canaria, sensible a este tipo de actividades y promotor de las mismas, y al Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Turismo y de su Director General de Promoción Turística. Les deseo de corazón los mejores parabienes para esta nueva ocasión de disfrutar de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, y de revitalizarlos. Muchísimas gracias por su atención y yo prometo pasarme en algún momento por el campus y por las jornadas a lo largo de las próximas semanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Europa y América, África y Oceanía. 27º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, muestra solidaria de los pueblos. Viernes 8 de julio,
A las 9 horas, exposición de trajes del festival en diferentes escaparates de comercios del municipio. A las 19:30 horas, presentación de las exposiciones Muestra etnográfica, utilidades de las calabazas secas. Organiza Peña del Pan, coordina don Francisco López Monroy. Muestra de los trabajos presentados a los certámenes de dibujo, pintura y relato breve del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio por parte de los Centros de Educación Primaria de Ingenio en el sexto concurso. Organiza Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio. Coordina Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio. Colabora Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ingenio. El Rincón de los Oficios, El Santiguado. Organiza Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio. Coordina Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio. Inventario del Patrimonio Cultural y Material de la Villa de Ingenio. Organiza Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio. Proyecto y coordinación de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio. Colaboran Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. El Festival con el Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Organizan Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio y este canal televisión Centro de Producción de Ingenio. Coordinan don Francisco Agustín Cruz Manzano y don Iván Falcón Martín. Exposición de fotografías de la indumentaria tradicional de España. Autor, Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España, FASIDE. Colabora INAEN. La evolución del emprendimiento en Ingenio. Organiza IES de Ingenio. Coordina don Serafín Sánchez Cabrera, profesor en la materia de fundamentos administrativos. Coordinan y desarrollan Concejalía de Patrimonio Cultural y Desarrollo Etnográfico del Ayuntamiento de Ingenio y Coros y Danzas de Ingenio. Las exposiciones podrán visitarse en la Sala de Exposiciones Manolo Mer del Centro Cultural de Ingenio Federico García Lorca del viernes 8 al domingo 24 de julio en horario de 18 a 20 horas. Domingo 10 de julio a las 20 horas en el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca, concierto El Mundo de la Percusión Clásica con el holandés Errante, a cargo del percusionista ingeniense Gabriel Samuel, quien presentará obra de los compositores Speret, Sikovic, Locke, Limner, Piazzolla y Xenakis. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Sábado 16 de julio, a las 10 de la mañana, Masterclass de Cocina con el chef Serafín Romero sobre los postres de la Isla Bonita, en la Plaza de la Candelaria. A las 20 horas, en el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca, espectáculo 8 Islas en 5 Cuerdas. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Domingo 17 de julio, a las 10 de la mañana, primer Festival Infantil de las Tradiciones. Juegos infantiles, talleres de baile, deportes autóctonos, en la Plaza de la Candelaria. 27º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, muestra solidaria de los pueblos. Jueves 21 de julio, a las 11 horas, recepción de los grupos participantes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio. A las 19 horas, charla-taller de fotografía en movimiento, a cargo de la Asociación Cultural Artis, en el Hall del Centro Cultural de Ingenio Federico García Lorca. A las 20:30 horas, pasacalles desde la Cantonera hasta la Plaza de la Candelaria en Ingenio y actuación de los grupos participantes en la presente edición. Viernes 22 de julio, a las 20:30 horas, Museo Vivo a cargo de la Agrupación Folclórica Cultural Guayadeque de Carrizal. Pasacalles en los aledaños de la Plaza del Buen Suceso de Carrizal y actuación de los grupos participantes en la presente edición en el Parque del Buen Suceso de Carrizal. Entradas a 5 euros. En www.entrees.es y en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Ingenios. Sábado 23 de julio, a las 21 horas en la Plaza de la Candelaria, Museo Vivo y acto de clausura del 27º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, muestra solidaria de los pueblos. Presenta don Manuel Pérez Rodríguez. La obertura a cargo de don Jesús Monzón, tenor, don David Díaz al timple y don Alberto Brazuelo al piano, con la compañía Bembus Arte con el Río Interminable. Intervienen don José Geray Rodríguez Quintana, don Víctor Lorenzo Díaz Molina, Soso, la Negra Tomasa. Al finalizar se interpretará el himno del festival Cantar a la Vida de don Armando Hernández Matos. Colaboran El Roque Azucarero y Parranda Pa' Ingenio. Las entradas a 5 euros
en www.entrees.es y en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Ingenio. Domingo 24 de julio, a las 12 de la mañana, misa internacional en la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria con la participación de todos los grupos de la presente edición. 27º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, muestra solidaria de los pueblos.